Mitos al descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. A lo largo de la Segunda República se habían producido grandes divisiones entre las fuerzas de izquierdas. Anarquistas y comunistas, cuyas aspiraciones excedían en mucho las reformas que podía ofrecer la República Burguesa, instaurada en 1931, protagonizaron diversas revueltas con centenares de muertos contra la política de los gobiernos socialhazañistas del primer bienio. Unidos todos contra las derechas en el Frente Popular de 1936 y contra la posterior sublevación militar, las divergencias no tardaron en aflorar de nuevo durante la guerra, convirtiéndose en una de las causas de la derrota republicana. ¡Tomar tierra! Divisiones internas en el bando republicano. La lucha armada contra un enemigo común entre 1936 y 1939 hace con frecuencia olvidar las graves disensiones internas que existían dentro de cada uno de los bandos en liza. Las más importantes fueron, sin duda, las habidas en el seno de la España republicana, tanto porque se tradujeron en enfrentamientos armados que costaron centenares de muertos, como porque dificultaron gravemente las posibilidades de triunfo de la España gubernamental. No todas las fuerzas de izquierdas recibieron con idéntico entusiasmo la proclamación de la Segunda República. El nuevo régimen estaba muy lejos de encarnar las aspiraciones del minúsculo Partido Comunista de España y de la poderosa organización sindical anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo. Controlado por los sectores extremistas de la FAI, el anarquismo se lanzó a una campaña de gimnasia revolucionaria, que en los ámbitos rurales terminaba frecuentemente con el asalto de los ayuntamientos, en los que se izaba la bandera rojinegra y la proclamación del comunismo libertario, lo que llevaba a frecuentes choques armados con las fuerzas de orden público. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que al venir la revolución primera que se implantó en Castel de Cabra, porque había una instabilidad social extraordinaria, y hubo aquel golpe del 21 de enero del 32, solo un año después de la República, pues la República desapareció, con los revolucionarios anarquistas y comunistas que vinieron de Barcelona aquella noche y comprometieron a los mozos del pueblo, que después encarcelaron a todos, y quemaron la iglesia y quisieron matar al cura. Desde ese momento desapareció la República, porque en la escuela allí se quemó, el 32, se quemó la bandera republicana, no la bandera republicana. Se dejó de cantar el himno de riego que nosotros estábamos cantando todos los días y se cambió por la bandera roja, el de la hoz y el martillo, y la internacional y el comunismo. Allí desapareció la República ya. Uno de los puntos álgidos de esta actividad revolucionaria fue la huelga convocada en enero de 1933 por la Federación Nacional de Ferroviarios de la CNT. Huelga que uno de sus más destacados protagonistas, García Oliver, describe como una de las batallas más serias entre los libertarios y el Estado español. El gobierno integrado entonces por socialistas y republicanos de izquierdas, bajo la presidencia de Manuel Azaña, tomó las medidas que consideró oportunas para reprimir la revuelta, y muchos de sus cabecillas fueron detenidos de forma preventiva. Aunque en Cataluña y Levante hubo varias decenas de muertos y centenares de heridos, el episodio más conocido fue el que tuvo lugar en un pequeño pueblo gaditano, Casas Viejas. La mañana del 11 de enero fue atacado el cuartel de la Guardia Civil, falleciendo dos de sus cuatro defensores. Una columna de guardias de asalto, que se hizo en la madrugada siguiente con el control de la población,
fusiló a sangre fría a 12 prisioneros. El episodio y su intento de entorpecer las investigaciones sobre el mismo supusieron un fuerte desgaste para el ministerio. Como ha hecho notar Stanley Payne, ningún gobierno de la monarquía había recibido un ataque tan extremado y sostenido de parte de los anarquistas y comunistas como el que recibía la República Democrática. Según los estudios de Blázquez de Miguel, 250 anarquistas y más de 60 comunistas murieron durante el bienio inicial de la Segunda República, víctimas de una represión ejercida por gobiernos de izquierdas. Con tales antecedentes, las relaciones entre socialistas y anarquistas, nunca demasiado buenas, pasaron por sus peores momentos. La situación cambió solo ligeramente con el triunfo de los partidos de centro y de derechas en las elecciones de 1933. Los anarquistas que habían amenazado con desencadenar la revolución social si ganaban las derechas cumplieron su palabra y a mediados de diciembre iniciaron una revuelta que les costó cerca de un centenar de muertos. El descalabro electoral fue motivo de una profunda reflexión dentro del PSOE, donde se enfrentaron los postulados radicales del partido con Largo Caballero a la cabeza con los más moderados de la UGT, dirigida por Julián Besteiro. Tras unas tensísimas reuniones entre ambas ejecutivas, Largo Caballero, que contaba con el apoyo de Prieto, logró imponerse y Besteiro se vio obligado a presentar su dimisión. A partir de este momento, Caballero comenzó a preparar un amplio movimiento revolucionario cuyo propósito era la conquista del poder y para el que trató de conseguir la unidad obrera. Los anarquistas, abandonados a su suerte en su intento de diciembre de 1933, se mostraron bastante reacios a colaborar, salvo en el caso de Asturias. Y los comunistas no se decidieron a hacerlo hasta el último momento. En los suburbios de Oviedo, los mineros asturianos diestros... El fracaso de la Revolución de Octubre de 1934 fue, paradójicamente, el hecho que consiguió acercar, aunque fuera temporalmente, a anarquistas, socialistas y comunistas, pues la amnistía para los condenados por su participación en la misma fue uno de los principales elementos de cohesión del Frente Popular. Parte de la militancia anarquista, que por lo general se mantenía alejada de los comicios, se decidió a participar en las elecciones de 1936 para conseguir la excarcelación de sus compañeros, lo que sin duda fue una de las causas fundamentales del triunfo de las izquierdas. Tras la victoria electoral, las disensiones no tardaron en reaparecer, y el caso más sonado fue el de Málaga, donde el control de la pesca ocasionó a mediados de junio un enfrentamiento entre anarquistas y socialistas que se saldó con varios muertos por ambas partes, incluyendo al presidente de la Diputación, el socialista Román Reina. El alzamiento del 18 de julio dio una efímera impresión de unidad entre socialistas, anarquistas y comunistas, pues todos ellos lucharon con la misma decisión contra los sublevados. Pero las diferencias se mantenían, y tan solo tres días después de comenzar la guerra, Victorio Codovilla, representante de la Internacional Comunista en España, enviaba un telegrama a Moscú en que advertía: estamos seguros, derrota definitiva enemigo y principio, gran paso hacia realización programa Revolución Democrática. Única mancha negra son anarquistas que proceden a pillajes e incendios. Se les ha hecho advertencia leal, pero en caso de continuar acciones de provocación, se aplicará ley revolucionaria. Más allá de las opiniones de los dirigentes, las divergencias habidas a lo largo de décadas habían calado profundamente entre las bases y no eran fáciles de superar. El primer incidente mortal bien pudo ser el que tuvo lugar en Madrid el 20 de julio de 1936. En el café La Magdalena, la orquesta comenzó a tocar la Internacional y todo el público entonó la letra. En medio del júbilo, un hombre con pañuelo rojo y negro se levantó y gritó: ¡Viva la FAI! Arturo Barea, testigo presencial de los hechos, cuenta:
Al grito de guerra de los anarquistas, pareció por un instante que aquello se iba a convertir en una batalla campal. El aire se espesó de insultos. Los pañuelos rojos y negros se agrupaban al fondo de la sala y dedos nerviosos comenzaron a alargarse hacia los cinturones y los bolsillos de atrás. Las mujeres chillaban como ratas acorraladas y se agarraban a sus parejas. La Internacional se ahogó como si la estrangulara un puño gigante. Un hombrecillo se hizo oír con una voz aguda y rasposa. ¡Camaradas! Debió pensar que era mejor no hacer uso únicamente de esta apelación comunista, porque paró y siguió. ¡Compañeros! Aquí hemos venido todos a pasar un buen rato, y no olvidemos que todos somos hermanos en la batalla contra el fascismo. Todos somos hermanos trabajadores. ¡UHP! Se estremeció el salón cuando la multitud repitió las tres mágicas letras en un ritmo seco. Cuando los hermanos Barea abandonaron el local, oyeron dos tiros al final de la calle de la Ave María y se encontraron al anarquista que había gritado «¡Viva la FAI!», retorciéndose en el suelo con un balazo en la frente. Un miliciano comunista se les acercó y murmuró «¡Uno menos!». La lucha entre los comunistas y los anarquistas fue un factor fundamental, porque los anarquistas casi desde la primera fase, o seguramente desde la segunda fase de la Revolución Rusa, habían visto que el comunismo fue otra clase de dictadura, no como lo que ellos llamaban la dictadura burguesa, sino una dictadura soviética, de estado dictatorial, y el anticomunismo siempre había fundamental en la postura anarquista por mucho tiempo. Mientras que, en cambio, los comunistas habían dicho que los anarquistas fueron pseudo-revolucionarios, esencialmente de la pequeña burguesía, que no entendían lo que estaban tratando de hacer. Que había dentro de las filas anarquistas unos obreros maravillosamente revolucionarios, pero dirigidos por estos tontos anarquistas. Aunque los incidentes fueron múltiples, hay algunos que merece la pena destacar, como el de José Robles, profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que al comenzar la guerra regresó a España para combatir en el lado republicano. Pese a no ser comunista, aceptó hacer de traductor de los consejeros militares soviéticos, que acabaron considerando que sabía demasiado, por lo que fue detenido en diciembre de 1936 y fusilado un par de meses más tarde. Robles había traducido al español las obras de Dos Pasos, que trató de esclarecer la suerte de su amigo. El episodio supuso la ruptura de la amistad entre Dos Pasos y Hemingway, que se negó a condenar su ejecución. Mucha mayor incidencia política tuvo lo ocurrido con Pablo Yagüe, secretario del Sindicato de Artes Blancas de la UGT y consejero de abastos de la Junta de Defensa de Madrid, que fue tiroteado y gravemente herido al tratar de saltarse un control establecido por los anarquistas en las afueras de la ciudad. Los tres autores fueron detenidos por orden de Carrillo, que pidió su ejecución inmediata en una sesión de la Junta de Defensa, pero la oposición del representante anarquista dio lugar a un juicio que culminó con la libre absolución de los implicados. La tensión creció de tal manera que un día aparecieron tres cadáveres de militantes de la CNT con su carné en la boca, y poco más tarde aparecieron de igual forma tres militantes del PCE. La protección de los anarquistas de Cataluña, los campesinos de Aragón. La desconfianza entre unidades de uno y otro signo político se dejaban notar en el frente. Así, Cipriano Mera cuenta cómo en agosto la columna comunista de Francisco Galán, que debía efectuar un ataque conjunto contra las fuerzas nacionales, se quedó inmóvil en su posición. Al preguntarme qué razón podía tener Galán para dejarnos solos frente al enemigo, hube de concluir que el único motivo era que él obedecía al Partido Comunista, y nosotros éramos de la CNT. Para el Partido Comunista, el aniquilamiento de la CNT, al menos el desprestigio de sus fuerzas,
era un objetivo de igual valor, por no decir superior, que el de combatir a los sublevados. Igual rivalidad había inicialmente entre el POUM y los anarquistas, por más que con el tiempo pudieran aliarse circunstancialmente para tratar de hacer frente al común enemigo comunista. Ronald Fraser recogió en su día el testimonio del campesino anarquista Fernando Aragón, vecino de Angüés, quien le narró cómo en un lado del pueblo se situó la columna anarquista roja y negra y en el otro la columna Lenin del POUM. Cuando la primera entraba en acción, los de la otra se sentaban con las manos en los bolsillos y se echaban a reír. Cuando eran los del POUM los que entraban en combate, los anarquistas hacían lo mismo. Tengo que reconocerlo. Así no se hace una guerra, y mucho menos se gana. Deberían haberse unido para combatir contra el enemigo común. Las relaciones entre anarquistas y nacionalistas tampoco eran buenas. Pues el anarquismo históricamente siempre ha tenido como enemigo máximo en Cataluña al nacionalismo catalán. ¿Por qué? Porque se disputaban los dos el mismo espacio político. Los nacionalistas catalanes, en muchas ocasiones, con un discurso abiertamente populista e incluso obrerista, intentaba atraer a las masas trabajadoras, lo que después era la Esquerra Republicana, para que votaran sus posiciones. De ahí que incluso Esquerra llegue a fundar un propio sindicato, la Unión de Rabas Aires, con un objetivo y una finalidad de competir con la CNT en el mismo campo sindical. Las relaciones, en líneas generales, no fueron buenas, salvo con determinados grupos políticos concretos y en periodos muy concretos. La razón de esa disputa entre nacionalismo y anarquismo es desde luego una raíz histórica e ideológica. Los anarquistas históricamente no están de acuerdo con el hecho diferencial, no consideran al nacionalismo un sujeto revolucionario, sino todo lo contrario, un sujeto contrarrevolucionario, y desde las posiciones internacionalistas siempre se criticó ese modelo de pensamiento y ese modelo de actuación. Un foco constante de tensiones fueron las colectivizaciones anarquistas que chocaban de pleno con el deseo de acceder a la propiedad de gran parte de los campesinos. En el caso de Cataluña, los enfrentamientos más graves fueron los que tuvieron lugar en La Fatarella, un pueblo de 700 habitantes de la provincia de Tarragona, donde parte de la población se opuso a la colectivización impuesta por la CNT. El 23 de enero de 1937, los campesinos se rebelaron y obligaron a huir a los anarquistas, que presentaron los hechos como un alzamiento de carácter fascista. El 24 se presentaron ante el pueblo miembros de las patrullas de control de la CNT y algunos guardias de asalto procedentes de Barcelona. ¡Déjase fusil ahí! ¡Déjase fusil! ¿Estáis todos? ¡Venga! ¡Que salga todo el mundo de ahí! Fracasados los intentos de negociación, las fuerzas sitiadoras permitieron la evacuación de mujeres y niños, tras lo que se lanzaron al asalto. Vencida la resistencia, los anarquistas ejecutaron a 30 de los defensores, algunos de los cuales eran dirigentes locales de UGT o Esquerra Republicana de Cataluña. ¡Tomar tierra! ¡Tomar tierra! Episodios semejantes, aunque a menor escala, tuvieron lugar en otros pueblos de Aragón y Cataluña. Se hizo la colectividad. Y de esto sé bastante porque lo he vivido en primera línea. Porque ¿qué ocurrió al hacer la colectividad? Pues que necesitaban alguien que escribiera y tomara nota tal. Y como era uno de los chicos que sabía que iba bien tal, pues bueno, a mí me llamaron y he participado en la constitución de la primera colectividad. ¿Y qué pasó?
Pues claro, había descontento. Claro, la gente, muchos republicanos y gente de izquierda, pero honesta, honrada, pues no tenemos nada. ¿Esto qué es? Tal. Y entre ellos estaba el tío Cervera, de José Gracia, el padre del Alfredo, y el tío Blas. Tres, que eran republicanos, honestos y tal y cual, y tal. Bueno, pues vino un día del mes del 37, que vinieron con un camión de Caspe o de Alcañiz o de Alcoriza para llevarse jamones, los jamones recogidos, y la miel. Y alguna otra cosa, algo de trigo o cebada, de tal. Y entonces estos se opusieron. Pero bueno, si esto es la colectividad, ¿por qué se nos tienen que llevar? El pueblo terrible que llamaba la atención porque el que se llevaban allí ya no volvía, era Alcoriza. Los que iban al Cañí dicen que allí se salvaban, aún se salvaban, pero Alcoriza. Pues bien, pues nosotros nos oponemos, no. Bueno, pues ya, y en todo caso tenemos que ir a ver dónde está, a dónde se lleva esto. Pues venir, bueno, pues se fueron con el cargamento y ya no volvieron. Los tres fueron, ya no supo dónde los mataron. Esos tres del pueblo republicanos que defendían esto. El 1 de marzo de 1937, el consejero de Interior de la Generalidad, el nacionalista Artemi Aiguadé, dispuso la disolución de las patrullas de control, especie de policía obrera revolucionaria controlada por los anarquistas desde julio de 1936, y la incorporación de las milicias al Ejército Popular. La medida fue escasamente obedecida por los libertarios, que no se dejaron desarmar y concentraron sus efectivos para prevenir una acción armada en su contra. El asesinato por los anarquistas el 25 de abril del secretario del consejero de trabajo y dirigente ujetista Roldán Cortada dio lugar a una multitudinaria manifestación en Barcelona que dejó en evidencia el cansancio existente en la retaguardia ante este tipo de acciones. El 3 de mayo, el comisario general de Orden Público y militante del PSUC, Eusebio Rodríguez Salas, dispuso, de acuerdo con el consejero Aiguadé, la ocupación de la Telefónica, edificio que se hallaba bajo control anarquista y desde el que se podían controlar todas las conversaciones de teléfonos de la ciudad, incluidas las de las autoridades republicanas. A las 3 de la tarde, aprovechando que muchos empleados y milicianos habían salido a comer, fuerzas de la Guardia de Asalto se introdujeron por sorpresa en el edificio y ocuparon la parte baja sin resistencia, pero fueron detenidos a tiros cuando trataban de acceder a la primera planta. Este episodio fue el comienzo del enfrentamiento general que se extendió rápidamente por toda la ciudad. El día 4 se produjo una importante ofensiva anarquista en la que fueron claves los efectivos de la columna Tierra y Libertad, que disponía de varios blindados, algunos de los cuales fueron destrozados por los comunistas cuando trataron de asaltar su sede. Más afortunado resultó el ataque al cuartel de asalto de la Plaza de España, que capituló. El enfrentamiento más importante de la jornada, y el de todos los sucesos de mayo, tuvo lugar en el Paralelo, cuando una fuerte columna de guardias de asalto trató de impedir el avance de los revolucionarios. Tras un violento enfrentamiento en que ambas partes utilizaron artillería, los guardias se dispersaron. Los anarquistas fueron tomando los diversos lugares en que se habían concentrado los restos de la columna, dejando para el final el asalto al numeroso grupo que se había refugiado en la antigua fábrica Casa Ramona, a los que obligaron a capitular de madrugada. Según una militante de la CNT, con excepción de uno de ellos, cuya mujer pertenecía a las Mujeres Libres, todos los demás fueron pasados por las armas. Allí se capturó gran número de armas y municiones que permitieron armar a más militantes de las juventudes libertarias.
Al final del día, los libertarios controlaban la mayor parte de la capital, aunque no el centro de la misma. Companys se vio obligado a pedir ayuda al gobierno de Valencia, lo que Largo Caballero aprovechó para conseguir que, a cambio de la misma, las competencias de orden público de la Generalidad quedaran en manos del gobierno. Largo habló además con los ministros de la CNT para que mediaran en el conflicto, y por la tarde llegaron a Barcelona diversos enviados de este sindicato y de la UGT con la misión de convencer a sus afiliados para que cesaran los enfrentamientos. El mismo día 4 vienen desde Valencia, entonces el gobierno estaba instalado en Valencia, ministros de la CNT, la Federica Montseny, el García Olivé, hacer llamamientos por la radio para que la gente vuelva a sus casas. La reacción de los militantes es los han detenido y les están obligando a decir eso. No se creen que incluso Marianet, el secretario general de la CNT de Cataluña, interviene en la radio y los militantes creen que han sido detenidos sus dirigentes y que se les obliga a hacer estos llamamientos a la calma. Con lo cual se pone en evidencia un cierto divorcio en las posiciones de unos y de otros. Cuando se inician las detenciones y se detienen algunos miles de militantes, no estamos hablando de pocas docenas, se dan paradojas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, cuando García Olivé es ministro de Justicia en el gobierno Largo Caballero, crea los campos de trabajo que luego se utilizarán básicamente para reclusos republicanos. Irán muchos militantes, no deja de ser una paradoja, ¿no?, que militantes de la CNT acaben en los campos de trabajo que había creado un ministro anarquista. Una paradoja no puede ser mayor. Y la cárcel modelo, que yo he estudiado un poco el tema, pues la cárcel modelo, buena parte de los militantes. Hay un cambio de personajes que llenan, de presos que llenan la cárcel. Hay una galería, toda una galería de presos antifascistas. Y la CNT no hace nada. La famosa frase de Durruti en el verano del 36, de renunciamos a todo menos a la victoria, se la acabarán aplicando también otros dirigentes de la CNT, y todo ello contribuye un poco a explicar esta pérdida de presencia histórica de la militancia de la CNT a partir de mayo del 37. Los anarquistas ocuparon algunas posiciones el día 5, pero esa misma tarde empezaron a llegar tropas gubernamentales. El anuncio de la formación de un nuevo ejecutivo catalán, del que salió Aiguadé, y la sustitución de Rodríguez Salas por el coronel Escobar, permitió a los libertarios salvar la cara a la hora de seguir las órdenes de sus jefes y abandonar las barricadas. Todavía hubo algunos pequeños combates el 6 de mayo, pero el 7, con la llegada a Barcelona de más de 3.000 guardias de asalto, la situación podía darse por normalizada. Martí Bielsa, que reunía la doble condición de sindicalista de la CNT y militante de la JSU, utilizó ambas durante las jornadas de mayo para poder mantenerse en contacto con su familia. Yo, cuando llegan los 8 de mayo, ya te digo, yo tenía entonces, no tenía 15 años. Tenía mi hermano mayor, que estaba en el Hotel Colón con las Juventudes Socialistas Justificadas. Era militante y estaba, digamos, estaba concentrado en el Hotel Colón, por lo que podía pasar. Mi padre, que estaba en la Consejería de Abastecimientos, con Comorera, que era entonces el que estaba en Abastecimientos, estaba en La Pedrera, que era el lugar que tenía esa consejería, también concentrado allí, no digo acuartelado porque no era importante, concentrado allí. Y mi misión,
porque mi madre estaba cerca del Hospital de San Pablo y con mi hermano pequeño. Mi misión era ir de un lugar al otro, del Hotel Colón a La Pedrera y viceversa, y después ir a mi casa para dar noticias a mi madre de cómo estaba mi padre y cómo estaba mi hermano. Eso tenía como consecuencia que tenía que atravesar una serie de barricadas, cada una de un color. O sea, las barricadas del PUM y anarquistas. Cuando yo tenía que pasar por esa barricada y me pedían documentación, enseñaba el carnet de la CNT, que era rojo y negro. Y cuando era una barricada de la Guardia del Asalto con miembros de la del PSU, de la JSU, o simplemente ciudadanos, enseñaba el carnet de la JSU, el carnet rojo, que era, y me dejaban pasar tranquilamente. O sea, no tenía ningún problema. Hubiera tenido problemas si me hubiera equivocado de carnet. A lo mejor, ¿no? Pero no tenía ningún problema. El total de las víctimas mortales fue cerca de 300, de las que dos terceras partes eran anarquistas. En los meses siguientes, varios centenares de sindicalistas ingresarán en las cárceles de Barcelona. Con todo lo visto, nada tiene de extraño que los anarquistas perdieran mucho entusiasmo por defender la causa republicana, hasta el punto que el Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña contestó a un grupo de 5 militantes de Figols que querían ir al frente que... En momentos en que la contrarrevolución quiere dar la estocada final al movimiento libertario, no es abandonando la retaguardia como se viven las ideas. De momento no organizamos más batallones y sí queremos organizar debidamente la defensa de las ideas anarquistas. Laborad, laborad en pro de la libertad. Esa es nuestra labor hoy que se ve amenazada por tantos fascistas y antifascistas. Tras los hechos de mayo, una de las cosas que hemos encontrado que he encontrado en la investigación es en el archivo de Salamanca es un plan de venganza de lo que yo creo que pertenece a la Juventud Libertarias, que solo va firmado como CNT, 1937. Ellos llegan a hacer fichas en las que sobre locales de otras organizaciones antifascistas, en las que dicen el número de militantes que tiene, ¿no? En cada pueblo, pues dicen, de Esquerra Republicana, pues tiene 200 militantes, en el pueblo de tal. Entonces, preparan cuáles son las fuerzas que los anarquistas necesitarían para asaltarlo. Y bueno, al final, la historia nos dice que no se llevó a cabo, pero bueno, ahí está la preparación de una venganza por los hechos de mayo. Los sucesos de Barcelona tuvieron importantes repercusiones para la evolución política de la zona republicana. En el Consejo de Ministros del 13 de mayo, los ministros comunistas Vicente Uribe y Jesús Hernández no se atrevieron a pedir la disolución de la CNT, pero sí la del POUM, que se había batido al lado de los anarquistas. Largo Caballero se negó, alegando que no se habían alzado contra la República, sino contra los comunistas, lo que dio lugar a que Uribe y Hernández abandonaran la sesión. Los ministros socialistas, encabezados por Prieto y Negrín, se manifestaron también contra Largo Caballero, lo que dio lugar a un nuevo ministerio dirigido por Negrín. La salida de los anarquistas del nuevo Ejecutivo dio lugar a que su periódico más destacado, Solidaridad Obrera, publicase un editorial en que se afirmaba que en España se había constituido un gobierno contrarrevolucionario. En cualquier caso, y según ponen en evidencia las cifras dadas a conocer por Manuel Aguilera, tras los sucesos de mayo las tensiones internas del bando republicano costaron muchas menos víctimas que en ocasiones anteriores, no pasando de 70 los muertos habidos desde entonces hasta febrero de 1939. El aumento de la influencia comunista se notó de inmediato en el aniquilamiento del POUM, pues para los estalinistas del PCE, su mera existencia era un desafío constante. El 16 de junio de 1937, por orden del comunista Antonio Ortega, director general de seguridad, fueron detenidos 300 militantes del POUM, número que en los días siguientes ascendió hasta 1000. Entre ellos se hallaban sus principales dirigentes, como Andreu Nin, secretario general del partido, Josep Rovira, comandante de la 29 División,
y Julián Gorkin, implicado en la dirección de La Batalla, principal medio de comunicación de los poumistas. Que el trotskismo está predicando la revolución social y que está claro que el comunismo heterodoxo quiere, perdón, ortodoxo estalinista, quiere oír hablar de todo menos de una revolución social en España mientras haya un conflicto armado. Esto también es conocido. Entonces, tanto la CNT como el PUN están predicando que no hay guerra sin revolución, ¿eh?, y que, por tanto, el problema es los comunistas y los socialistas que han detenido la revolución. Lenin era, hay que tener en cuenta, el hombre que más mítines y más escritos había hecho desde el comienzo de la guerra hasta entonces, ¿eh?, predicando justamente el error de los estalinistas, de creer que aquí se podía detener la revolución y ganar la guerra. Entonces, claro, la eliminación de Lenin es una oscura maniobra policíaca de hacer desaparecer a un dirigente que está incordiando mucho. André Unín, fundador del POUM y secretario general de la organización, asistió el 16 de junio a la última reunión del comité ejecutivo del POUM. Ya se habían producido algunas detenciones y cuando le advirtieron de que él mismo podía ser apresado, respondió: no se atreverán. Fue detenido aquella misma tarde y trasladado a la prisión de Alcalá de Henares en una operación impulsada por el general Alexander Orlov, jefe del servicio secreto soviético en España, y ejecutada por funcionarios de policía a las órdenes del comunista Antonio Ortega, director general de seguridad, que no tardó en ser destituido por las presiones de Prieto y Zugazagoitia. Indignados por las irregularidades cometidas por la policía en la detención de los miembros del POUM. Una orden de Zugazagoitia de registrar la sede del Comité Central del PCE con motivo de la desaparición de Lenin no fue llevada a cabo porque los comunistas advirtieron a los policías de que no saldrían vivos si lo intentaban. Pocos días después, el propio Orlov, acompañado de un agente soviético y dos policías de la Brigada Especial, le sacaron de la cárcel con la complicidad de sus guardianes y le trasladaron a un chalet en las afueras de Alcalá de Henares. Allí fue torturado durante días para conseguir que firmara una confesión sin que lograran su objetivo, por lo que fue ejecutado el 23 de junio. Los comunistas afirmaron que había sido liberado por agentes de la Gestapo disfrazados de oficiales de las brigadas internacionales. Bueno, yo creo que el proyecto de Stalin, y esto ya se dijo en su día, el proyecto de Stalin era hacer un gran proceso en Barcelona parecido a los procesos de Moscú. En el 36 se habían celebrado los famosos procesos contra la vieja guardia bolchevique, contra Zinoviev, contra Kamenev, contra Bujarin, donde todos se habían acusado como enemigos del pueblo. Esto le hubiera ido muy bien hacerlo en Barcelona, y que Lenin hubiera reconocido ante un tribunal, como habían hecho los antiguos bolcheviques en la Unión Soviética, haber reconocido que efectivamente el PUM era un partido que estaba bajo el control de Franco y de los intereses alemanes, ¿no? La idea era, parece, todo apunta es que los interrogatorios que le hicieron a Nini cuando empezó, incluso cuando se inventaron aquellos famosos documentos que demostraban, entre comillas, esta complicidad, ninguno de los dirigentes del PUM reconoció esto como cierto. Parece que lo que no está claro es si el asesinato fue, digamos, fortuito, fue a causa de la tortura a la que fue sometido para que declarase y al final las fuerzas lo dejaron, o, en fin, parece ser que también quedó tan maltrecho de los interrogatorios que dejarlo en libertad
como se estaba pidiendo desde muchos ámbitos, era poner en evidencia toda la trama que se estaba organizando. De tal manera era mucho más fácil asesinarlo y hacer desaparecer su cadáver, que es lo que finalmente se hizo, ¿no? Por toda España aparecieron pintadas que decían: «Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?», a las que los comunistas respondían: «En Salamanca o Berlín». El PUM había sido ilegalizado, porque había quedado demostrado que el PUM lo que quería era formar una situación que no se pudiera dominar. Los comunistas catalanes arremetieron contra el PUM. Y es verdad, yo he ido en un camión a cerrar locales del PUM. Íbamos, chavales de la JSU, íbamos a cerrar, sobre todo en Lérida, donde estaba más extendido y tenía más militancia, y íbamos a Lérida en camiones para cerrar, clausurar los locales del PUM. No con intención de matar a los del PUM, sino cerrarles los cantones. Era un partido ilegal y cerrarles los lugares que ellos tenían como sedes de sus partidos. Según Araquistain, durante el juicio seguido contra los demás jefes del POUM, Negrín presionó al presidente del Tribunal Supremo, Máximo Gómez, para que condenara a la máxima pena a varios de los procesados, pero este se negó a hacerlo. Los acusados permanecieron en prisión hasta que fueron liberados poco antes de que las tropas nacionales entraran en Barcelona a fin de que pudieran fugarse a Francia. La represión contra el POUM fue aireada por uno de los grandes escritores del siglo XX, George Orwell, que se había trasladado a España para luchar en sus filas, en las que aún se encontraba cuando se desató la persecución estalinista. Y esta experiencia le marcará hasta el extremo de que toda la producción posterior no se comprende sin su paso por la Guerra Civil Española. No se entiende 1984, donde aparecen, reaparece indirectamente muchos aspectos de la Guerra Civil, o la rebelión en la granja. La rebelión en la granja no se comprende sin esta crítica radical a la que somete al estalinismo, que en definitiva es una crítica contra una determinada concepción del socialismo que él no solo no comparte, sino que rechaza de plano. Y el gran hermano de 1984 es Stalin, está clarísimo. En un momento en que toda la gran mayoría de la intelectualidad europea de izquierdas era procomunista, atreverse a una denuncia de estas características sin renunciar a los principios era tener valor. Era tener valor porque, bueno, ser antiestalinista cuando te estabas jugando la vida por serlo no lo hacía cualquiera, ¿no? Y la prueba es que, bueno, a muchos efectivamente les costó la vida ya en España, en la Guerra Civil, y luego, bueno, más tarde, ¿no? Del Partido Comunista, que cuenta hoy en las 22 provincias que tenemos en poder de los leales. El PCE siempre había sido contrario a las colectivizaciones y aún más al Consejo de Aragón, órgano mediante el cual los anarquistas las controlaban en la parte que ocupaban de esta región. En junio de 1937 se encargó a Rojo que preparara una operación militar para disolver el Consejo, para lo que echó mano de unidades comunistas. El 10 de agosto, la división de Lister se emplazó en los alrededores de Caspe, sede del Consejo de Aragón, y al día siguiente, la Gaceta de la República publicó la orden de disolución del mismo. Sus principales dirigentes, incluyendo a su presidente, fueron detenidos. Se disolvieron las colectividades y se reimplantó el uso del dinero.
El desánimo fue grande entre los anarquistas de este frente, lo que pudo contribuir al caos que tuvo lugar cuando se produjo la ofensiva nacional de 1938. Tras la caída de Cataluña, muchos dirigentes políticos y mandos militares pidieron a Negrín que abriese conversaciones de paz con el gobierno de Burgos, pues resultaba evidente que la guerra estaba perdida. El 16 de febrero mantuvo una reunión con los jefes del ejército en el aeródromo de los Llanos de Albacete, reunión en la que todos, menos el general Miaja, se mostraron contrarios a continuar la lucha, pues su único resultado sería un inútil derramamiento de sangre. Considerando que la resistencia no tenía sentido, el general Casado, jefe del ejército de centro, empezó a preparar un golpe contra Negrín y los comunistas que le permitiera llegar a una paz honorable con Franco. A principios de marzo, varios nombramientos de Negrín aumentaron el control del PCE sobre el ejército, lo que fue muy mal recibido por el resto de las fuerzas políticas. Los enfrentamientos de marzo de 1939 comenzaron en Cartagena, donde la llegada del teniente coronel comunista Francisco Galán para hacerse cargo de la plaza dio lugar a un alzamiento en el que los republicanos moderados fueron rápidamente desbordados por los partidarios de Franco. La flota, cuyos jefes estaban en contacto con Casado, se vio obligada a abandonar el puerto para no ser hundida por las baterías de los sublevados y acabó refugiándose en Túnez. Aunque los amotinados eran numerosos, apenas disponían de armas, por lo que la revuelta fue dominada con relativa facilidad. Del cerca de centenar de fallecidos, la mayor parte fueron prisioneros ejecutados por los comunistas. El 5 de marzo, a las 12 de la noche, Julián Besteiro, Segismundo Casado y Cipriano Mera daban a conocer ante los micrófonos de Unión Radio de Madrid el manifiesto de creación del Consejo Nacional de Defensa, en el que representantes de todas las fuerzas políticas, salvo los comunistas, se habían unido para rechazar la autoridad de Negrín. Trabajadores españoles, pueblo antifascista, ha llegado el momento en que es necesario proclamar a los cuatro vientos la verdad escueta de la situación en que nos encontramos. Como revolucionarios, como españoles y como antifascistas, no podemos continuar por más tiempo aceptando la imprevisión, la carencia de orientaciones, la falta de organización y la absurda inactividad de que da muestras el gobierno del doctor Negrín. De los cuatro cuerpos de ejército que componían el ejército del centro, tres estaban mandados por comunistas, por lo que su reacción no se dejó esperar. A las 15:30 del 6 de marzo, 5.000 hombres de la octava división entraron en Madrid y ocuparon buena parte de la capital. Una nueva batalla de Madrid acababa de dar comienzo y el resultado fue que unos 250 antifascistas incrementaron el número de los caídos en enfrentamientos internos a lo largo de la Guerra Civil. Sobre pocos temas hay tanta unanimidad como sobre el perjuicio que sus divisiones internas supusieron para el bando republicano. Bueno, las diferencias entre los antifascistas fueron una de las causas determinantes del desenlace de la guerra. No se puede estar 3 años luchando contra un enemigo tan fuerte como era el Ejército Nacional con una retaguardia en descomposición. Y las diferencias tanto afectaron a la retaguardia como al frente. Entonces, esos combates provocaron al menos 1.000 víctimas, que son las que tenemos cuantificadas en la investigación, y luego un número incontable de heridos y otros huidos por miedo, la mayoría del POUM o incluso de la CNT y la FAI. Las divisiones políticas de la República fueron fatales. Fueron, a mi entender, y acabo de hacer un texto sobre ello, a mi entender fueron una de las causas clave de la derrota de la República. Las divisiones internas del bando republicano realmente fueron fundamentales en toda la lucha. Fueron fundamentales en la provocación de la Guerra Civil misma, pero también en la primera contestación
a las luchas militares en la Guerra Civil, la dificultad primero en organizar un ejército eficiente, pero también en el modo de funcionar de ese ejército, que fueron fundamentales durante toda la Guerra Civil. Y con las dos guerras civiles pequeñas dentro de la Guerra Civil máxima, es decir, la sublevación de los anarquistas y los pumistas en Barcelona, en los llamados Hechos de Mayo, del mes de mayo del año 37, y luego finalmente en la rebelión anticomunista que tuvo lugar en Madrid en los últimos meses de la Guerra Civil y que fue lo que finalmente puso fin a la Guerra Civil misma. Los sucesos de Barcelona de mayo de 1937 y los de Madrid de marzo de 1939 son solo los dos episodios más espectaculares de las fuertes divisiones internas existentes en el seno de la España Frente Populista. La falta de unidad en las filas republicanas supuso una ventaja difícil de exagerar para el bando nacional, donde desde el 1 de octubre de 1936, con el nombramiento del general Franco como jefe del gobierno del Estado, y abril de 1937, con el decreto de unificación, todos los resortes del poder se hallaban en manos de la misma persona.